Gym Master Hunters. ¿Quién se ocupa del locutor? ¿De qué narices hablas? No pasará el testigo. Le robaremos el micrófono. Tres soldados contra un gordo con un iPod. No me preocupa mucho. Tenemos que estar prevenidos, Adams. Adaptarse y vencer, joder. Oye, lo que haga falta. ¿A dónde vamos, Luco? Al norte, por los tejados. Deberíamos ir directos. Estupendo. Helicóptero, agachaos. No creo que nos esté buscando. Sería una novedad. ¿Y a dónde va? Quizá a la torre de radio. ¡Refuerzos! ¡Genial! Lo que nos faltaba. Da gracias por las prácticas de tiro. Francotiradores. Tal y como ha sonado, muy cerca. Con mucho cuidado. ¿Tienes? Otro disturbio. Los puntos civiles están descontrolados. Otra vez como en la primera tormenta. Tanto trabajo para nada. Conrad dijo que lo reconstruiremos. ¿Para qué? No va a quedar nadie vivo. Dios, hoy estás de un humor de perros. Necesito un pitillo. ¿Sabes si Crosby está de guardia? Sí, hoy está en el puesto Crow 2. Dile a ese capullo que quiero que me mande ya mis pitillos o me lo cargo. Sí, sí, te tranquilizas. Estupendo. No saben que estamos aquí. ¿Usamos silenciadores? Echemos un ojo. Sígueme, Lugo. Cargaos al tirador del saliente. Bien. Despejad la sala, en silencio. Sin problema, joder. ¡En marcha! ¡Vaya! Parece que tengo visita de la compañía. Tendréis que disculparme por el desorden. Es como si hubiera habido tormenta. No venimos de visita, imbécil. Si crees que das miedo, tengo que decirte una cosa. Yo no estoy atrapado contigo. Eres tú quien está atrapado conmigo. ¡Cargaos al tipo de la escopeta! ¡Me lo cargaré! ¡No con la escopeta! ¡Acabad con él! ¡Podéis concentraros en ese objetivo! ¡Vaya por el blanco! ¡Líbrame de él! ¡Recuérdame de él! ¡Me sirva! ¡Me están acribillando! ¡Llegan más tangos para la tirolina! ¡Cubríos! ¡Está dispuesto!
demonios, cabrón! ¡Abatido! ¡Eliminadlo! Más tiradores al otro lado. Aquí quietos hasta que los eliminemos. ¡Cargaos a los dichosos tiradores, ¿vale? ¡Tirador en el tejado! ¡Eliminadlo! ¡Baja confirmada! Ya podemos irnos. Porque jamás podrás atravesar la tormenta con esta gente. He de intentarlo, coronel. No hay alternativa. Entonces los has condenado. ¡Mierda! Te equivocas, Walker. Jamás podrás atravesar la tormenta con esta gente. He de intentarlo, coronel. No hay alternativa. Entonces los has condenado. ¡Mierda! ¡Walker! ¿Qué estás haciendo? ¡Adams! ¡No lo hagas, tío! ¡Dios! ¿Qué coño has hecho, Walker? Me pilló desprevenido. Esas cosas pasan. Venga. He oído lo que estáis haciendo. Y me he puesto a pensar una cosa. ¿Quién va por ahí reventando cabezas? Con un arma nada menos. Es innecesario. Y poco práctico. Ríete mientras puedas, Risitas. Pues si no te importa. Ahí está la torre. Hay tiradores en el tejado. No podremos ir hasta que lo despejemos. No pasa nada. Adams, localízalos. Lugo y yo los eliminaremos. Sí, buen plan. Elige a uno, capitán. Me quedo con el otro. Te espero, capitán. Muy bien, lo mataré. ¡Atentos! ¡Hay movimiento! ¡Ha caído otro! ¡Mierda! ¡Llegan más tiradores por la puerta de atrás! ¡Torreta! ¡Derecha! ¿Os habéis cargado a ese tipo? ¡Me caía bien! ¡Voy a cubrirme! ¡Me acribillan! ¡Solo le faltaban dos días para jubilarse! ¡Atentos! ¡Se mueven! ¡Allí! ¡Lejos! ¡Muy bien! ¡Lo mataré! ¡Mierda! ¡RPG en la pista de baile! ¡Abatido! ¡Oh, a lo mejor! No lo conocía bien. ¡Lugo! ¡Enfila ese blanco con tu fusil! ¡Un momento! ¡Lugo! ¡Un tiro de precisión! ¡Allí!
tenía mujer e hijos. Tranquilizaos. ¿Es que acaso nadie piensa en los niños? Luego vendréis a limpiarlo todo, ¿verdad? Sobre ese no voy a decir nada. Me ponía los pelos de punta. Venga ya. ¿A santo de qué viene tanta violencia, tío? ¿Son los videojuegos? Seguro que es eso. Andamos justos de tiempo, caballeros. Conociendo a Conrad, los refuerzos vienen de camino. Todo tuyo, Lugo. Quiero la radio a toda potencia en un periquete, ¿vale? No te preocupes por mí. Sé hacer mi trabajo. Resulta que nuestro locutor preferido es Robert Darden. Trabajó varios años en Rolling Stone, el Hunter Thompson de las pifias de los famosos. Está claro que ya había perdido la cabeza para cuando llegamos. Pero a juzgar por sus notas, da la impresión de que estaba intentando hacer periodismo serio. Notas sobre la ocultación de la evacuación, la tragedia, el coste humano. Quizá el tiempo que pasó entre los soldados le hizo dejarse de chorradas y cambiar. ¿Quién sabe? Es una verdadera lástima que este Bob Darden ya nunca cumplirá sus plazos de entrega. El coste de nuestra presencia aquí sigue aumentando. Chicos, como si esa fuera un arma de verdad. El tiempo corre. A ello voy. Está retocada, pero no creo que tarde mucho. ¿Qué es ese sonido? ¿Son voces? Tranquilo, soldadito. Solo es un eco nuboso. Oímos esa mierda sin parar. ¿Un qué? Una señal que rebota en la tormenta. ¡Vaya! Pero si es un empollón. Es de libro. Fuiste tú quien creó con piezas sueltas una emisora que llega a toda la ciudad. Eso es impresionante. Ah, bueno. Lo has dicho tú, no yo. Veo que has amplificado el transmisor, pero ¿hasta dónde llega realmente? ¡Hasta el infinito y más allá! O hasta la tormenta. Es igual. No me jodas. Hombre de poca fe. Estás en vivo y en directo, amigo mío. Prueba a ver. Vaya, no esperaba que fuera tan fácil. ¡Aléjate de mí, joder! ¡Es que te has vuelto loco! ¿Tan inocente eres, coño? Siempre estaba informando al 33 de nosotros. No iba a dejar que nos largásemos. ¡He hecho lo necesario! No te correspondía decidirlo. ¡Pues jódete! Ya lo he hecho. ¡Basta ya! Ya hablaremos de esto. A todo el que me escuche, estoy al mando de una unidad de evacuación americana. Hemos venido a rescataros. Pero antes, el 33 pagará caro lo que ha hecho. Me has decepcionado, Walker. ¿No lo ves? Nadie sale de Dubái. Yo lo intenté. Murieron 1.300 hombres, mujeres y niños. Si no quieres aprender de mis errores, no puedo hacer nada más. Ya has matado a demasiada gente. Adiós, capitán. ¡Joder! ¡Estás huyendo! Adiós a la evacuación. ¿Ahora qué? Estamos atrapados. El helicóptero es nuestra única salida, pero hay muchas armas por el camino. ¡A la torre! ¡Vamos! Marchaos, yo os cubro desde aquí. ¡Una mierda! ¡No discutamos! ¡Venga! Lugo tiene razón.
No os preocupéis por mí. ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Atentos! ¡No hay movimiento! ¡Puede recargar! ¡Cubridme! ¡Nos están escondiendo! ¡Casi hemos salido, Lugo! ¡Ya os están esperando! ¡Despejaron! 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 ¡Despejaron!
¡Sácanos de aquí, joder! ¡Sí, señor! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Tenemos compañía! ¡Espera! ¡Espera! ¡Esto está mal! ¡Vaya! ¡Es demasiado tarde! ¡No, oye! ¡Esto ya lo hemos hecho! ¿Qué quieres hacer? ¡Ah! ¡No es nada! ¡Acabad con esos tipos! ¡Recibido! ¡Blanco abatido!
ver si te sirve. ¿Puedes moverte? ¡Necesito un minuto! ¡Quítame a estos tipos de encima! Yo me ocupo del 33 mientras te pones las filas. ¡Cabrón! Continuar. ¿Puedes andar? Estoy bien. Vale, busquemos a Lugo. Y luego nos ocuparemos de Conrad. Creo que aún podemos salvar a esta gente. No voy a dejar que se interponga. Vale, ese plan ha ido de maravilla hasta ahora. No estaba pidiéndote tu opinión, teniente. Vamos. Esta gente ha visto el fin del mundo. Sin comida, ni agua, ni esperanza. Sus amigos muertos. Sus familiares asesinados. Viven en el infierno, pero se paran a oler las rosas marchitas. Entiendo por qué el coronel hace lo que hace. Pero si esta gente es capaz de recurrir a su espíritu para crear arte... Quizá haya algo más de lo que piensa. ¡Lo cubierto! ¡Echa un ojo ya! ¡Unos están descubriendo!
¡Ha ido otro! ¡Confirmada, coño! Lugo. Gracias a Dios, joder. ¿Dónde estás ahora? Escondido en un yate semienterrado. El que está rodeado de soldados cabreados no tiene pérdida. Muy bien, procura esconderte. Vamos a por ti. Hay que moverse, Walker. Viene una patrulla. Ahí están. Demasiado tarde. ¡Despeja el barco! ¡Vale! ¡Tampoco es que tenga nada más que hacer! ¡Allá voy! ¡Granada! ¡Está expuesto! ¡Están muertos! ¡Vamos! ¡Ahí va uno! ¡Recargo! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Ha sufrido bajas! ¡Granada! ¡Cansado! ¡Abatido! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡En marcha! ¡Joder! ¡Hay otro franco tirador! ¡Está dispuesto! ¡Atrapado! ¡Despejado! ¡Aquí me están machacando! ¡Ahí va uno! ¡Cabrón!
Baja confirmada, coño. ¡Recargo! ¡Dad un rodeo! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Mucho ojo con la escopeta! ¡Abatido! ¡En marcha! ¡Pegadora! ¿A quién estás machacando? ¡Granada! ¡Granada! ¡Joder! ¡Ahí va uno! ¡Ojo! Voy a franquearlo, cúbreme. Céntrate, Lugo. ¿Puedes esconderte en otro sitio? Hay un campo de refugiados cerca. Me esconderé allí hasta que acabéis de montarla. Bien. Nos reuniremos cuando el área sea segura. No sé si saldrá de esta. Es un brazo roto. Sobrevivimos a cosas peores. Sabes de sobra que no me refería a eso. Si tienes algo en mente, dilo ya. Así podremos volver al trabajo. La misión es una mierda. Hemos destruido una torre con tropas americanas. No nos dieron ninguna opción. ¡No nos diste ninguna opción! ¿Qué coño nos ha pasado, tío? Nada. Que somos putos soldados. Ah, ya veo. Disculpa. ¡Se pierde un Striker! ¡Vamos al yate! ¡Mucho ojo! ¡Se acerca un pesado! ¡Mierda! ¡Viene un enemigo con un cuchillo! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlo! ¡Está expuesto! ¡Se acerca! Ahora sí que estamos lejos. Podría ser peor. Atrincherate y prepárate. ¡Cúbreme! ¡Recargo! ¡Movimiento!
sientes mejor? Ni mucho menos. Vamos a por Lugo. Me parece bien. Dile por radio que está todo despejado. ¡Lugo! ¿Me recibes? ¡Adams! ¡Adams! ¡Mierda! ¡Lugo! ¿Qué ocurre? ¡Joder! ¡Necesito ayuda! ¡Se acercan! ¡Oh, mierda! Dinos algo, Lugo. ¡A tomar por... ¡No os acerquéis a mí, joder! ¡Atrás! ¡Marchaos a tomar por culo! Seguro que lo han seguido. ¡Hay que moverse! Lugo, ¿sigues por ahí? ¡Lugo! ¡Picar de Americone! ¡Ah! ¡Faista! ¡Faista, Melancon! ¡Melancon! ¡Cabrones de mierda! ¡Corre! ¡Prepárate! ¡La cola! ¡Coño! ¡Dispárale! ¡Todos atrás! ¡Ya! ¡Vamos, Lugo! ¡Levántate, tío! ¡Ya le habéis oído! ¡Atrás! ¡Retroceded, hostia! ¡Vamos, Walker! ¡Respira! ¡No lo pillo! ¡Respira, joder! ¿Qué tal va? ¡Responde, Walker! ¡Vamos, Lugo! ¡Respira! ¡Atrás! ¡O si no, disparo! ¡Mierda! ¡Esos cerdos no se detienen! ¡No se acorralan! ¡Mierda, Lugo! ¡Reza para que sobreviva! ¡Déjamelos a mí! ¡Señor, permiso para abrir fuego! ¡Necesito la orden! ¡Maldita sea! ¡Walker, dame la puta orden! ¡Cálmatelos! ¡Sí! ¡Esto es por Lugo! Ahí está la salida. Ya era hora. Si me escuchas, coronel, esto es lo que pasará. Voy a matar hasta el último de tus hombres y luego iré a por ti. El sargento Lugo ha muerto. Por eso no te daré cuartel. Tú te lo has buscado. ¿Todo bien? ¿Acaso te lo parece? Lo de Lugo no es culpa nuestra. No me digas lo que ya sé. La sangre de Lugo mancha tus manos, no las mías. Conrad merece la muerte, ya lo sabes. ¿Y qué merecemos nosotros? Creo que los dos sabemos la respuesta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Mata a todo el que se mueva, joder. Parece un buen plan. Código rojo, deltas en la zona. El muerto ha caído. ¿Listo? ¡Dios! ¡Espera de recargar! ¡Mando! ¡Me lo cargaré! ¡Lo quiero muerto! ¡Esto me gusta! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Está expuesto!
¡Los está descubriendo! ¡Joder, Walker, líbranos de ellos! ¡Me estoy retrasando! ¡En el balcón! ¡Acabad con él! ¡Haré lo que sea! ¡Hostil abatido! ¡Detrás de esas cajas! ¡Eliminadlo! ¡Haré lo que sea! ¡Hay que vivir el presente! ¡Un momento! ¡Salgo! ¡Mío! ¡Allá voy! ¡Mucho ojo con la escopeta! ¡Cárgatelo! ¡Mierda! ¡Estás descubierto! ¡Va una adhesiva! ¡Fósforo! ¡El suelo! Bienvenido al infierno. Te he estado esperando. ¡Recargo! ¡Walker, qué estás haciendo! ¡Qué coño! ¡Walker, hay que destruir ese mortero! ¡Si ese mortero dispara otra vez, estamos jodidos! ¡Destrúyelo con el arma! ¡Voy a entretenerlo!
¡Sufrido! ¡Está expuesto! ¡No merece la pena! ¡Me voy! ¡Uno se está descubriendo! ¡Ese cabrón! ¡Dios! ¡He de recargar! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Otro puto pesado! ¡Cubre el cae a joder! ¡No lo quieres! ¿Es que te has vuelto loco? ¡Mierda, lo ¡Dispara! ¡Es mentira! ¡No! ¡No!
único malhechor aquí. Hay que continuar. Pronto los tendremos aquí. Único. Hay más dentro. ¡No durará mucho! ¡Ojo con la escopeta! ¡Toca cambiar! ¡Blanco abatido! ¡En pie! Eres un fracasado.
Escuadrón, firmes. Capitán, somos los que quedamos de los malditos del 33. Nos rendimos, señor. Dubái es suya. ¿Dónde está Conrad? Donde siempre, señor. Arriba, esperándole. Que estás aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho, ¿lo consideraste obra de un loco? Sí. Pensé que estabas como una puta cabra. Esperaba que fuera el caso, la verdad. Sí, eso lo habría facilitado todo. Pero no tuve tanta suerte. ¿Estás seguro? Te lo aseguro. Estoy tan cuerdo como tú, capitán. Por mucho que lo intenté, nunca pude escapar a la realidad de lo que aquí sucedió. Esa fue mi ruina. Bien, terminé. Espero que te guste. ¿Qué demonios ocurre? Tus ojos se están abriendo por primera vez. Duele, ¿verdad? Venga, ¿qué te parece? ¿Fuiste tú? No, fuiste tú. Tus órdenes mataron a 47 inocentes. Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker. ¿Quién va a ser? ¿John? ¿Eres tú? Dímelo tú. Estoy harto de juegos, John. Te aseguro que no es un juego. Parece que los rumores sobre mi supervivencia eran muy exagerados. No es posible. Claro que lo es. ¿Pero cómo? No cómo. ¿Por qué? Se supone que no debías venir. Tenemos órdenes. Salimos de la ciudad. Avisamos por radio desde fuera de la tormenta. Envían a la caballería y nos vamos. Lo que pasó se escapaba a mi control. ¿Sí? Nada de esto habría pasado si te hubieras detenido. Pero continuaste. ¿Y para qué? Intentamos salvaros. No eres un salvador. Se te dan mejor otras cosas.
¡Esto es culpa tuya, déjalo, joder! ¡Ya, Lugo! ¡No nos hizo caso! ¡No había alternativa! ¡Nos ha convertido en asesinos! No es culpa mía. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. ¿Y si la verdad es innegable? Creas otra. ¿Qué coño ha pasado? ¡No lo sé! ¡Ha dejado de moverse! ¡Walker, despierta! Entiendo. Hay que elegir. La verdad, Walker, es que estás aquí porque querías sentirte como alguien que no eres. Un héroe. Lugo. ¡Me abandonasteis! Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho. Te destrozó. ¿Coronel? Coronel, por favor. ¿Qué sucede, Walker? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. Necesitabas echarle la culpa a alguien. A mí. O un muerto. Sé que cuesta asumir la verdad, Walker, pero ya es hora. Eres el único que queda. Pero esta mentira no puede durar. Voy a contar hasta 5 y luego apretaré el gatillo. No eres real. Está todo en mi cabeza. ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía. 1. No. Todo esto. Todo. Fue por tu culpa. Si eso es lo que crees, dispárame. Venga. 2. Yo no quería hacerle daño a nadie. Como es lógico, Walker. 3. 4. ¿Es esto lo que quieres, Walker?